off, what were your emotions coming into your first 90 minutes with the team? ¿Qué fueron tus emociones llegando al primer partido? Muy feliz por debutar con esta camiseta como inicialista. Lastimosamente no sacamos el resultado, pero seguir trabajando. Very happy to have debuted with this team, but excited to keep working. It was a little bit more of a defensive structure tonight. How did you feel like you did in that formation? El equipo se formó más defensivamente. ¿Cómo te sentiste ahí? Bien. Yo creo que uno siempre está para, tiene que estar para el equipo y eso fue lo que hice. Ahora trabajo. I think we did well. Everyone, I think that we have to do it for the team and we have to keep working. Several of your teammates talked about your vision. What do you think maybe makes you different about how you see the game? Tus compañeros hablaron sobre tu visión. ¿Qué crees que te hace diferente de cómo ves el partido? Yo creo que son situaciones. Son situaciones que son muy rápidas y tomar buenas decisiones. There are quick situations and it's just about making decisions. What did you see on your assist to Chris? What did you see about that play that made it stand out to you? ¿Qué viste en tu asistencia a Chris en el gol? Chris hace un buen movimiento y simplemente trata de ponerla ahí y llega. Y hacemos el gol. Chris made a good movement and I just tried to get the ball to him. What does Chris bring to the team coming in a late game situation like that? ¿Qué trae Chris viniendo como cambio en el partido para cambiar el partido? Bien, Chris creo que nos da un buen aire al equipo y lastimosamente no pudimos conseguir el empate, pero nos dio un aire. He did a good job. It's a shame that we didn't get the tie, but we're united. Is that what you said? What are kind of the emotions of the team following that last goal, kind of heading out of this game? ¿Qué son las emociones después de que ellos metieron el último gol? Tristeza. Ya teníamos el empate en nuestras manos, entonces ahora es ir a casa a buscar el resultado contra Chicago. Sadness. We had it in our hands and we let it go. And now it's time to turn the page and focus on Chicago.